En aquella mañana clara y luminosa, brilló de nuevo el sol sobre las aguas del Mediterráneo. Ivón se había decidido, pocos días antes, a acompañarme. Teníamos noticias de la Costa Blanca, un nombre sin duda sugestivo que nos prometía al sur de Valencia la belleza de su paisaje y el tibio clima de una primavera constante. Desde el Castillo de Oliva dominamos la planicie, cubierta de fértiles huertos de naranjos que se extienden hasta la misma orilla de la playa. No tardamos en detenernos. Deseábamos comprar algunas naranjas. Habíamos tenido suerte. Se trataba del propietario, un señor muy simpático. Nos enseñó el huerto y nos dejó que cogiésemos la fruta de los árboles. Un agradable recuerdo. Luego pasamos por Denia, pueblo que guarda restos de celtas y romanos, en cuyo puerto desembarcó Cervantes al ser rescatado de Orán. Terminamos en el barrio viejo de calles estrechas y blanqueadas. Dando vista al pueblo marinero de Jávea, dejamos atrás el gran promontorio del Cabo de San Antonio. Teníamos prisa, pues queríamos acampar sobre la costa abrupta de la nao. Pinos que se asoman al acantilado, calas, el mar, el cielo azul y siempre la Costa Blanca. El paisaje nos cautivó de tal forma que perdimos la noción del tiempo. Serían las 5 de la tarde cuando nos dispusimos a comer. Ivonne, siempre tan metódica, quiso montar antes la tienda. Otro día pasamos por Moraira, que tiene un puertecito encantador. Seguíamos la línea de la costa camino de Calpe para emprender la excursión del Peñón de Izac, gran peñasco solitario que, por su forma, acapara la atención de los visitantes de esta costa. Verdaderamente, qué bonito era todo aquello. Y qué a gusto nos encontrábamos a solas, disfrutando del mar y la montaña. Al volver, pudimos admirar con más tranquilidad el paisaje. El istmo que une a tierra el peñasco. Y al ver el puertecillo, nos entró curiosidad por visitarlo. Ya abajo, los esqueletos de madera y los pequeños astilleros donde construyen las barcas de pesca.
De regreso nos preparamos para la noche, mientras el Peñón nos miraba de lejos, considerándonos sin duda como extrañas. Y aún tuvimos tiempo de bañarnos mientras la tarde declinaba. Nos quedaba un día menos de vacaciones. Por el barranco del Mascarat seguimos nuestro itinerario, desviándonos algunos kilómetros hacia el interior. Nos habían asegurado que el pueblo de Guadalest merecía la pena. Y nos gustó mucho la fortaleza entre rocas y el curioso campanario. Volviendo a la costa, visitamos los pueblos de Villajoyosa y Altea, de casas escalonadas sobre la colina o encaramadas sobre el barranco que aún recibe las aguas del Puig Campana. Después llegamos a Benidorm, la playa de moda con magníficos hoteles. Allí disfrutamos de las delicias del mar. Habíamos ido a hacer camping y lo encontramos en inmejorables condiciones. La verdad, no nos hubiéramos cambiado. Mi gran afición es la pesca. No me había decidido antes, pero aquella ocasión era buena. Había un grupo de pescadores y era más fácil pasar desapercibida. Nos asomamos a la playa de San Juan, camino de Alicante. Estas inmensas playas son un atractivo magnífico para cualquier extranjero sediento de luz y color, sea cual fuere la época del año. Por último, Alicante. ¡Qué lástima! Se acababan los días. Visitamos el club náutico invitadas por unos muchachos a quienes les hubiera gustado sin duda que hubiésemos retrasado nuestra marcha, y a nosotras también. Queridos todos, muy pronto volvemos. Todo es maravilloso. Hoy visitaremos el bosque de palmeras en Elche. Y así fue. Estuvimos en Elche, pueblo que dio su nombre a la famosa dama ibérica. Paseamos por los jardines del huerto del cura y pudimos ver rarísimos ejemplares. Nos sentíamos algo tristes porque se habían terminado las vacaciones, pero en el fondo alegres porque conocíamos la Costa Blanca y habíamos disfrutado del magnífico clima de España.